que dice, la autofagia permite el reciclaje ordenado de las piezas biológicas que conforman los órganos, los celulares. ¿Vale? Si bien parece claro desde el punto de vista evolutivo que es una vía de degradación primordial, emergida como recurso de preservación contra la hambruna, se sabe también que la autofagia tiene asimismo un rol crucial en la homeostasis o equilibrio de las células. La única manera de sacarnos de encima, células zombies, se llaman células senescentes, ¿verdad? A más allá de la apoptosis. En humanos, termina mi nota, ciertos defectos, ya sean genéticos o inducidos, en el programa de autofagia, este programa de autodegradación, parecen estar conectados con patologías tumorales y neurodegenerativas. O sea, los defectos de la autofagia tienen que ver con el cáncer y la demencia. Por lo que se ha despertado gran interés en modular farmacológicamente la autofagia como un tratamiento potencial para estas enfermedades. Pero señores, ¿qué necesidad? Si podemos hacer un ayuno, el ayuno profundo precisamente, y curarnos en salud, cuando aún no es un problema.